¿Estás muy aburrido y no sabes qué hacer en el día de hoy? Pues muy fácil, tenéis abajo en la descripción el enlace a mi canal de Bulla. Hago directos todos los días de 3 a 4 horas de Minecraft, ¿vale? Estoy jugando con suscriptores, estoy respondiendo vuestras preguntas. Así que bueno, si os aburrís mucho y queréis pasar un buen rato conmigo y verme jugar en directo todos los días, pues entrar en Bulla, es totalmente gratis y tenéis también la aplicación tanto para iOS como para Android, ¿vale? Así que nada chicos, nos vemos en Bulla y espero que nos la pasemos muy bien todos juntos. Un besito y nos vemos ahí, adiós. Chicos, hoy estamos haciendo una competición para ver quién aguanta más debajo del agua. Pancri lleva 15 segundos, así que a lo mejor si llega a 45 bate su propio récord. Vamos, Pancri, tú puedes. ¿Qué haces aquí, Masi? Ah, hola, Lía. Pues estamos haciendo aquí una competición para ver quién aguanta más debajo del agua. Mira, ahí está. Ah, vale. Pues mira, Masi, vamos a poner el reto de likes, de hecho. ¿Qué te parece? Claro que sí, Lía, ¿cuál va a ser el reto en este vídeo? El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que dejar su me gusta en el vídeo y tienen que comentar la palabra agua. Perfecto, pues venga chicos y chicas, escuchado Lía, todo el mundo tiene que reventar el botón de like, no olvides suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y además tienen que comentar la palabra agua abajo en los comentarios, chicos, reventar el botón de like, bien. Oye, Masi, Pancri no lleva mucho rato ahí abajo. ¿El qué? ¿El qué, Lía? Dime. Ay, Dios mío, que... ¡Pancri! ¡Pancri! ¡Pancri, sal ahí, Pancri! Dios mío, que no me acordaba, Pancri, Pancri. Dios mío, que se está ahogando, sáquenlo, sáquenlo, por favor. ¡Pancri! ¡Pancri, pero sal pa' afuera! ¿Qué le pasa? ¡Madre mía! ¡Pancri! ¡Pancri! ¿Pero qué os pasa en la cabeza? Oye, creo que Pancri ha batido su propio récord, Pancri. No sé cuántos segundos han sido, madre mía. He tragado agua. ¿Puede ser la persona que más aguante debajo del agua en Minecraft? O sea... Pancri es brutal, Mira, bueno, os iba a proponer un nuevo concurso, pero es que yo creo que Pancri no está en condiciones. ¡Un nuevo concurso! Sí, Elías, ¿de qué? ¿Qué consiste? Ya, que estoy bien, chicos. Estoy ¿Estás bien, de verdad? Vale, a ver, firmadme este papel, por favor, de confidencialidad, como siempre. Firma por aquí. Lo que sea, lo que sea. Ahí está, ahí firma está. Por ahí aquí. Está. Nuevo concursito, vale, de Elías, chicos. ¡Ey! Chicos, este va a ser... ¡Que me pega! Me voy. ¡No, Elías, no te vayas! ¡Elías, que era broma, era broma! ¡Elías, cuéntanos! En esta ocasión vais a hacer un concurso de construcción. Bien, ¡perfecto! Es lo que más me gusta. Y a Pancri pero también. Debajo del agua. Sí. ¡Vamos, lo que más me gusta! ¿Vamos a construir debajo del agua, Lía? Sí, tenéis que hacer una casa básica cada uno y el que mejor la haga, pero debajo del agua, pues es el que gana. Más ¡ah, qué guay! Vale, vale, perfecto. Vale, pues venga, conmigo. Vamos a aceptar el reto, Pancri. A mí me gusta la piragua. Pero no es una piragua, tienes que hacer una casa debajo del agua, Pancri. Vale, a ver, una casa submarina. Ahí está el muro, ¿de acuerdo? A la izquierda, Pancri. A la derecha, Masi, ¿de acuerdo? Vale, vale, pero hoy en día, claro, es que debajo del agua no vamos a ver nada, ¿sabes? Ya tengo yo preparado. Masi, preparo concursos a nivel internacional. ¿Tú crees que no he pensado en eso? Perdona, Lía. Perdona, Lía. Venga, dale. Tenéis visión nocturna y creativo, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Ole! Vale, perfecto, chicos. Aquí tenemos mi zona de construcción. Vamos a hacer una casa debajo del agua. Pancri lo va a construir ahí. ¿Y el tiempo cuándo empieza, Lía? A ver, cuéntame. Ya, ha empezado. Vale, vale. Chicos, comienza el tiempo. Vale, vamos a ver. Yo quiero hacer una casa de ladrillos, me vas a decir. Masi, ¿por qué va a ser una casa de ladrillos? Porque, a ver, ocurre una cosa, ¿vale? Si estamos debajo del agua, si hago la casa de madera, pues claro, la madera se va a pudrir. Entonces vamos a hacer la casa de ladrillos, chicos. La verdad es que no sé con qué nos puede sorprender Pancri en el día de hoy, chicos. Ya sabéis que Pancri es un experto en construcción abstracta. Pancri es experto en construcción abstracta, chicos. Así que nos puede sorprender con cualquier cosa, ¿eh? Os quedan 8 minutos. Vale, 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 vamos a construirlo, chicos, rápidamente. No te preocupes, a mí me sobran. Pancri, es que es el dios de lo cutre en el Minecraft. Qué perro. No, soy el dios de lo perro. Vale, Pancri, ¿de qué material estás haciendo tu casa? Yo, de arcilla. ¿De arcilla? Ah, ¿de colores? Sí. Vale, perfecto, hay que tapar todo para que no siga entrando más agua. No, se puede, sin esto. Bueno, ve tapando, obviamente. Sí, ve tapando, pero se puede. Vale, 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 está quedando bien, chicos. Qué bien queda. Construir debajo del agua es todo un reto, ¿eh? Muy difícil. Claro, es que es difícil. Vale. Es difícil. ¡Masi! ¡Masi! Vale, vale, vale. Entro dentro. Ahí está. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí que lo estamos consiguiendo, ¿eh? Le voy a ayudarte con las esponjas. Cuando a veces grito de repente, ¿verdad? Sí. He ido al médico. Me han dicho que es un problema para controlar. O sea, tengo que aprender a controlar la ira. Pero si tú no te enfadas ni nada. Pobre Lía, tío. Lía, tienes que ser un chico más zen. ¿Sabes? Tienes que ser relajado. ¿Más zen? ¿Sual? No, más zen de
de tener ahí el respiro, ¿sabes? Ya. Estoy trabajando ya en ello. Vale, me alegro, Elías. Hay que trabajar en mejorar. Perdón. Volvemos aquí. Una escalera de estas que se iluminan para la parte de arriba. ¡No! Se rompe la escalera. Se rompe la escalera, chicos. Vale, a ver. Pues esta escalera no me vale. Tiene que ser otro tipo de escalera. A ver, creo que con esta podemos. A Pangri le está quedando bastante bien, ¿eh? Sí. No, se rompe, por el agua. Esta no, vale. Esta escalera resiste al agua, chicos. Perfecto. Vale, ok. Esta escalera me sirve totalmente. Vale. A ver, estoy haciendo la parte de arriba de la casa, chicos. Vamos a hacerla así básica, pero bueno, lo que hay. A ver, ahí tenemos. ¿Puedo abrir? La decoración de la casa. Abrimos la puerta. Por aquí, ¿podría poner no sé lo que está fallando. Quita un momento. Es que no se puede ni quitar esto ahora mismo, ¿eh? Ahora, lo quita. O sea, lo quita. Vale, perfecto, chicos, perfecto. Podemos entrar por aquí. Vale, muy bien. Una puerta, lo que faltaría ahora por aquí sería quitar todo el suelo y poner suelo diferente, ¿eh? Os queda un minuto y medio. De diamante. Pero si ni siquiera he decorado la casa. Pues os queda un minuto y medio. ¿Pero cómo me va a quedar un minuto y medio? Impugno esta cosa. Vale, como soy buena persona, os queda tres, el doble. A los tres minutos se acaba, os lo aseguro. Vale, chicos, tenemos que terminar la casa rápidamente. Vale, a ver, vale, venga, vamos a ver rápidamente. Vamos a la zona de la cama. A ver, pillamos una cama de color, venga, de color negro. Vale, perfecto, a ver, la cama la ponemos mismamente en esta zona. Dos mesitas de noche, por aquí y por aquí. Esto, otro por aquí. What time is it? Vale, me queda la televisión. Vamos a poner la televisión, chicos, la ponemos aquí mismamente. Vale, el sofá de color rojo, por aquí. Venga, vamos. ¿Qué time is it? Vale, no, hay que pegarlo lo máximo What aquí. ¿Qué time is it? ¿Qué le pasa? Masi. Dime, ¿qué ocurre? Has perdido. ¿Pero he perdido porque Pankri lo ha hecho muy bien o sí, qué? Muy bien. Sí. Te queda un minuto 43. Vamos, venga, va. Nos da tiempo, para chicos. Para intentar nos da tiempo, hacer lo imposible, ya te lo aviso. Nos da tiempo, chicos, no os preocupéis, ¿eh? Nos da tiempo. Nos da tiempo de hacerlo, ¿eh? Yo creo que confiar sí en mí. Preocuparte. Vale, está muerto, aquí. Chaval. Venga, vamos. A ver, vamos a pillar la encimera roja. Vale, creo que con esto está todo. Vale, a ver, ponemos la nevera por aquí. El horno por aquí. A ver, no, el horno. Bueno, quería subirlo a la parte de arriba, pero bueno. Ahí mismamente está bien. Último minuto. Vale, venga, chicos, vamos que nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo, chicos. No me deja poner. Vale. Una frutita por aquí. A ver, la frutita. Ahí está, mismamente. Pero me queda el baño, chicos. Vamos allá. A ver, para el baño, vamos a pillar rápidamente. Tenemos esto por aquí. Esto, tenemos esto. Venga, rápidamente. ¿Qué más me queda? Las toallas. Vamos. Vale, tenemos la bañera la ponemos aquí. La bañera ponemos los mandos de la bañera, la alcachofa, luego por aquí el retrete. Con esto me faltaría el lavabo, que lo vamos a poner mismamente aquí al lado. Vale, el jaboncito lo ponemos aquí. Las toallas aquí. Y vas a poner una alfombra de color rojo ahí en el baño. A ver, quiero poner la alfombra. Vamos a ponerla mejor. Ahí. ¡Se acabó el tiempo! ¿Se acabó el tiempo? Sí. ¿Ya se acabó el tiempo? Sí. ¿Pero ya tan rápido? Sí. Pero no me ha dado tiempo, Lía. Eres la peor persona intentando ganar tiempo del mundo, Masi. Venga, fuera ya, se acabó. ¿Por qué lo dices? ¿Qué he hecho? Porque muchas cosas, absurdo, tío. Venga, ya está, se acabó, Masi. Pero Lía, yo no hice nada. Masi. Que te desconecto, ¿eh? No. Venga, se acabó. Ya está. Vale, venga, ya terminamos, chicos. Terminamos, vale, la casa. Vale, una pequeña review de tu casa, venga. Vale, pues venga, chicos. Voy. Espérate, tiene que venir Pankri. Venga, os enseño la casa por fuera primero. Espérate, necesito una posición de visión. Espérate, que la vea yo primero para valorar a ver quién ha ganado. Vale, chicos, a ver. Va a estar tensa la cosa, ¿eh? Si Pankri ha hecho una casa tan buena como dice, va a estar muy tensa la cosa, ¿eh? Hola. Vale, perfecto, pues venga, mientras le enseñas la casa a Pankri, yo voy quitando ya el muro, ¿eh? Vale, perfecto, pues mira, Pankri, aquí te enseño mi casa. Es una casa hecha por ladrillos de arcilla y por escaleras de piedra. ¿Por qué? Porque es un material bueno a la hora de soportar lo que viene siendo la humedad del mar, ¿vale? Entra para adentro, Pankri, que te voy a enseñar más en profundidad. Tenemos aquí zona de cocina de color rojo, como no, como el color de la casa. Tenemos aquí el dormitorio, ¿vale? Con un armario y demás. Zona de entretenimiento con un ordenador último modelo,
¿vale? Vale. Luego aquí tenemos la zona del baño, que podemos utilizarlo, lógicamente. Ahí está, y funciona. Tenemos aquí un lavabo, tenemos el retrete, un reloj y zona de la tele para sentarse y ver la televisión. Muy chulo. Ah, sí. Espérate, y luego por aquí tenemos una escalera para la azotea. Oye, está la verdad que muy currado, pero, tío, pero no puede hacer absolutamente nada. Pancri, ¿qué? ¿Qué pasa? Cualquier parecido de la realidad. Preséntale la casa. Te presento. Pero no. Lo he hecho con diamante. No tiene nada que ver. A ver, un momento. Esto es mi casa. O sea. Literalmente es mi casa, pero de color azul. Pero mira, pues ven y mira el. Yo te he dicho que se ha inspirado en ti. ¿Cómo que? Ve, que esto es diferente. Pero sí es mi casa. Porque pan con huevo. Es que por eso. Pero habéis copiado mi casa, literalmente. O sea, mi casa es esta. No he hecho nada, Greg. ¿Qué dices? Pankri, has copiado mi casa. Me he basado, pero no has visto los materiales, son diferentes. Pero es que más defensiva es de diamante, pero. ¿Y el pan con huevo? ¿Eso qué? Es diferente. Pero, bueno, pues. Pero esto no vale, chicos. Has copiado mi casa, literal. Es igual, al 100%. Y le has cambiado los cuadros, que ponen pan con huevo, todo. De resto, es todo igual. Así que decida la gente en los comentarios, pero yo tengo que dar como vencedor en esta ocasión a Pankri. Chicos, pero. Pankri, has ganado. Pero, ¿cómo que me ha ganado? Pero si ha hecho mi casa. Aquí. Vale, aquí tienes tu premio. Disfrútalo. ¡Vámonos! Es una pecera. Pero esa pecera me pertenecía a mí, chicos. Bueno, chicos, gracias por haber participado en este nuevo concurso. Espero que hayáis disfrutado un montonazo. Pero no entiendo, chicos. Si es mi casa. Masi, o sea, mi trabajo aquí, una vez más, ha finalizado. Pero… ¡Ilias ha ido, chicos! Pero… No tiene nada, pero sí es igual que mi casa. O sea, fijaros, es que es exactamente igual. O sea, ¿has copiado mi casa y la has hecho de diamante? Bueno, al menos mi casa es 100% original, chicos. Así que nada, construimos una casa debajo del mar en Minecraft. Y pues sale un poco mal.